Aquí tenemos al Tesla. Y hablando de Tesla, quería dar en este vídeo, que será breve, respuesta a una pregunta que a menudo se me hace acerca del menú de configuración, acerca de la pantalla con todas las opciones del Tesla Model S y del X, por ende. Y es, ¿se puede configurar el menú en español? Como sabréis, todo el menú de Tesla viene en inglés. Veis aquí, por ejemplo, veis todo el idioma, aquí fijándonos en la izquierda, conducción, driving, viajes, trips, displays, todo, todo en inglés. Entonces, ¿existe la opción de poner esto en español? Y la respuesta, ya os la digo yo, la respuesta es no. Como opciones tenemos inglés, alemán, francés, italiano y holandés, nada más. Y esto no deja de ser llamativo. Yo siempre aposté, mientras os hablo, lo vamos a poner en francés para ver qué sucede. Me dice que quiere un system restart, un reinicio de sistema. Vamos a ello. Yo siempre aposté desde el inicio en que al llegar Tesla a México lo harían en castellano, lo harían en español. Y luego, mirad cómo se ven los dedos de la pantalla, va siendo hora de limpiarla. Perdonad por la interrupción. Y luego, con la llegada a España y con la disponibilidad ahora del menú en la página web para configurar vehículos y todo en español, pues pensé, ya vendrá el vehículo, ya vendrá el coche, pero no. Entonces podemos ver cómo en francés cambias todo el menú y driving, trips y demás se transforma en conduite, compteur, affichage, etcétera, etcétera. Pues uno entonces, viendo todo esto, se pregunta, ¿por qué demonios no lo hace en español Tesla también? Porque entiendo que estos son los principales mercados europeos y que con inglés también cubren Canadá e Inglaterra. Con el francés también cubren otra parte de Canadá. En fin, con esto abarcan mucho, sí, de acuerdo. Pero ahora que ya venden en España, Tesla, ¿por qué no hacer también el menú del coche en español? Y por cierto, en español de España, porque ya hemos visto en la página web que algunas palabras, como por ejemplo ordenar un Tesla, en español es pedir un Tesla, es hacer el pedido. Ordenar se utiliza en México, me imagino que por influencias de order en inglés, que los tenéis allí arriba de vecinos. Pero bueno, estos pequeños matices aparte, el tema es que el español es un idioma muy importante a nivel internacional, es una de las principales lenguas de trabajo de las Naciones Unidas, es un idioma que hablan más de 300 millones de personas en el mundo, y bueno, yo puedo entender que multitud de países sudamericanos todavía no están en los planes de Tesla para instalarse y vender vehículos, vendrán más adelante, pero sabiendo que a día de hoy Tesla ya vende en España y en México, Tesla, desde este vídeo os hago un llamamiento para que pongáis unos traductores a trabajar y añadáis aquí, en las diferentes opciones, el español. Así que esto es todo, amigos. Voy a quitar el francés, que a mí, con todas estas opciones que me dan, yo prefiero el inglés. Reiníciate de nuevo. Y bueno, mientras esto se reinicia, ya os hemos dado respuesta. No, no hay español, desafortunadamente. Así que ya solo me queda despedirme con un ¡au! All over. You gotta put some clothes.